Parashat Hayesara, aquí está el primero shiduj, el primero casamiento. El casamentero fue Eliezer, esclavo de Abraham, fue mandado por Abraham para conseguir una noiva para Yitzhak, su filio. Como todos conocen, Eliezer, fiel esclavo de Abraham, él rezó para Dios y dice que me aparente a mosca, aparece a mosca, etc. Cuando Rivka aparece, la Torah cuenta que él pidió agua para él y para los camelos y todo más, y ella fue corriendo, bataron Rivka y corrió a Nahará, y corrió a Nahará, y fue y trouxe, fue a Temanancial, trouxe agua, trouxe. Bueno, en la continuación, Eliezer da para Rivka unos presentes. Dio una pulsera, dio un brinco, etc. Dice la Torah, un Rivka ach shmo Laván. Rivka tinha un famoso irmão Laván. Y Laván, dice el pasuk, vayarotz Laván el aish achutz alain. Laván vio a Rivka con los presentes, oro, saiu correndo para un manancial. ¿Quién te dio? Saiu correndo para manancial. Diz Rashi, vayarotz Lamarratz, ¿por qué él correu? ¿Y para qué correu? Al Marratz. Entonces, dicen Jajamim, cuando él vio un Ezem, cuando vio la pulsera y vio el brinco, la mano de Rivka, dice, Ashiru ze venatan enav bemamon. Él enseguida fue a ver si consigue alguna cosa para sí también. Laván, está cierto que Laván es conocido, y a Torá, cuando nos frisa dentro de un episodio, algunas conductas de estos personajes que están citados aquí, mesmos Reshaim como Laván, nos no podemos olvidar esto con nuestros ojos. Si Laván fue el sogro de Jacob futuramente, y las cuatro esposas de Jacob eran filias de Laván, Rachel y Lea, Bilá y Zilpa, entonces algún mérito él tiene. Y él abençoó primero a su hermana Rivka cuando fue casada con Yitzhak. A Jotenu Ataile Alferre Babá, que usted sea, tenga miles de descendientes. Y después él abençoó a sus filias cuando se despede de Jacob. Certeza, era una persona con cierta importancia. Porém, a Torá nos frisa a conducta que muchas veces está escondida en el ser humano y esporádicamente aparece. Y ahí usted ve y define el personaje. Laván, él tinha Natán Enav Bamamón. Él tinha interés pelo dinero de Eliezer. Y nos vemos eso en la continuación de la historia. Cuando Jacob, después él llega lá na casa de Laván para casar con las filias de él, y él, que se dice el pasuk, abrazó a él, beijó a él, apalpó a él, a ver si trazía algún dinero consigo. Jacob fue robado, como a gente sabe la historia, y no tinha nada. Y por eso ficó trabajando para Laván 14 años. Mas Laván tinha interés por dinero. ¿Y qué nos dice eso para nosotros? Para nosotros nos dice lo siguiente. Muitas vezes a pessoa ele não se conhece. Às vezes ele tem uma conduta boa, aparente, como se fosse que ele é um grande homem. Ele não tem interesse com coisas mundanas, ele não tem, mas quando aparece uma nota de 100 na frente dele, já ele muda. Op! Seja dinheiro, seja outra coisa, não faz diferença. Aqui o ponto era o dinheiro. Laván, a Torá nos frisa, y esa conducta del Tanaj entero. Cuando la Torá pega a un personaje y frisa una conducta de él, no quiere decir que él era un sujeto que él asaltaba bancos. No. Él tenía una inclinación pelo dinero muy fuerte. Y esto fez con que a Torá dice un título para él: Vayarotz Laván, correo Laván. ¿Para qué correo? Por causa del dinero. Y esto es una lección de moral para nosotros. Que muchas veces esa persona tiene una conducta correcta, mas tem momentos que você, a persona faz un deslice para aquí, un deslice para allá,
E aí, onde a pessoa tem que perceber que isto que está chamando a atenção dele, esta é sua personalidade e tem que corrigi-la. Para isso que a Torá nos conta isto. Vayarotz Laban Elair, definição de Laban, um cara que gostava muito do dinheiro. E até vendia seus ídolos por dinheiro, como nos diz na continuação. Vanohi piniti abai, eu tirei todos os ídolos da minha casa. Você pode vir, Eliezer, pode vir em casa. Por quê? Ele estava só preocupado com o dinheiro que tinha nos camelos. Minuto para reflexão. Muitas vezes a gente se engana. A gente não se conhece. A pessoa tem que saber se reconhecer onde estão os pontos fracos dele. O que chama a atenção dele? Nas coisas mundanas. E isto, com o tempo, a pessoa consegue corrigir, se ele conhece o problema. Se ele não conhece o problema, então não. Por isso que a Torá frisa isto em relação a Laban. Shabbat Shalom.